Señor, abre mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Entremos en la presencia del Señor, dándole gracias. Con aclamaciones. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. El Señor es
maldades. Entremos a la presencia del Señor. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Eres la luz y siembras claridades, abre los anchos cielos que sostienen, de tu Padre, arrebatada en rojos torbellinos, el alba apaga estrellas lejanísimas, la tierra se estremece de rocío, mientras la noche cede y se disuelve, la estrella matinal el signo de Cristo, levanta el nuevo día y resplandece, él es la luz total y la alegría. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Thank you.
Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, maravillas a todas las naciones, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Fue los dioses de los gentiles con apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo precede, fuerza y esplendor están en su templo. Familia de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor, entrad en sus atrios trayendo de ofrendas. Mostraos ante el Señor en el atrio sagrado, en su presencia la tierra toda. El cielo de los pueblos, el Señor es Rey, Él afianzó el orden y no se moverá, Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y corto la tierra. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el hombre con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Maravillas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David. Predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, era la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la
la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Ahora concedemos que vives de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti de ello te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Invoquemos a Dios, que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria, y digámosle: ¡Ah, Señor, que te glorifiquemos! ¡Ah, Señor, que te glorifiquemos! Te bendecimos, Señor, Creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. ¡Ah, Señor, que te glorifiquemos! Míranos, benigno, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana. Haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. ¡Ah, Señor, que te glorifiquemos! Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. ¡Ah, Señor, que te glorifiquemos! A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. ¡Ah, Señor, que te glorifiquemos! Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige, santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones, según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio podamos ofrecerte hoy en todas nuestras actividades un sacrificio de alabanza grato a tus ojos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Salve, oh Reina. Amén.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. El Señor nos regala esta nueva semana y nos encomendamos aquí con María Santísima, nuestra Madre de Guadalupe, a la bendición del Señor. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes y diáconos colaboradores, pidiendo al Señor por todos ustedes, visitantes, peregrinos, feligreses, por todo el trabajo pastoral del recinto guadalupano, por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Particularmente en esta misa de hoy, pedimos al Señor por María Medina Alcázar, Natividad Álvarez, Jesús Galván Rangel y Ramón Torres, difuntos, que Dios les conceda la vida eterna en el cielo. Dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, que tanto amas a los hombres, te pedimos que infundas benigno sobre nosotros una más abundante gracia de tu Espíritu y concédenos que caminando dignamente en la vocación a que nos llamaste, mostremos a los hombres el testimonio de la verdad y busquemos confiadamente la unidad de todos los creyentes en el vínculo de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David de la tribu de Judá y le dijeron: somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Primero reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 3 meses. Después en Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá 33 años. En total su reinado duró 40 años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquellas tierras. Estos le dijeron a David: tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen: David jamás entrará aquí.
Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sion, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él. Palabra de Dios. Contará con mi amor y mi lealtad. Contará con mi amor y mi lealtad. Hablando tú en visión a tus amigos un día les dijiste: he escogido a un valiente de mi pueblo y he ceñido a sus sienes la corona. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo le he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mí. Extenderé su imperio sobre el mar, sobre los ríos todos su dominio. Contará con mi amor y mi Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo esto en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos,
no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonará todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. No hay peor necio que el que no quiere entender. Hermanos, estas son expresiones, son dichos populares y nos pueden ayudar para entender estas lecturas que acabamos de escuchar. Los escribas que se mantenían cerrados, endurecidos ante las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor. A lo largo de los evangelios encontramos a Jesucristo que recorría Galilea, enseñaba en las sinagogas, proclamaba la buena noticia del reino de Dios, curaba a la gente de toda dolencia y enfermedad, expulsaba a los demonios. A propósito de los enfermos, cerca de un tercio de los evangelios se ocupan de las curaciones que Jesucristo realizaba. Jesús realizaba curaciones milagrosas por compasión, porque ama gratuitamente a todos, y especialmente a los más necesitados, a los que sufren. También para ayudarles a creer, para que entiendan que Dios es cercano, misericordioso, para que conozcan que es un Dios de vida y que la enfermedad y la muerte serán vencidas. Por eso, hoy nos dice el Santo Evangelio que Jesucristo acababa de arrojar un demonio, que la gente se quedaba admirada, impresionada, reconociendo las maravillas del Señor, y que por otra parte, los escribas decían, está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Ahí está la cerrazón, hermanos. Ahí está la cabeza dura, obstinada, no querer creer, no querer aceptar y hasta malinterpretar como obras del mismo demonio. ¡Cuánta ignorancia, falta de rectitud, prejuicios! Todo, todo lo van falseando, distorsionando, desvirtuando. Hermanos. Y Jesucristo, entonces, escuchamos en el Santo Evangelio, Jesucristo hace ver a sus atacantes que sus acusaciones son absurdas. ¿Cómo puede alguien luchar contra sí mismo? ¿Cómo puede ser un endemoniado y a la vez exorcista, expulsador de demonios?
Si un reino se divide internamente, ese reino no puede seguir en pie. Si una familia se divide internamente, no podrá esa familia seguir en pie. Entonces, si Satanás se ha levantado contra sí mismo y se ha dividido, no puede tenerse en pie. Ha llegado su fin, su autodestrucción. La victoria de Jesucristo arrojando al demonio es la señal de que ha llegado el Mesías. Él es el más fuerte que el demonio, y triunfa sobre él. Pero los escribas no están dispuestos a reconocerlo por su dureza, obstinación, ceguera, testarudez. Y Jesucristo deja en claro que son ellos los que están de parte de Satanás y contra la liberación del hombre. Por eso Jesucristo los acusa de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y dice Jesús que el pecado contra el Espíritu Santo no se puede perdonar. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? Precisamente en la malicia, el endurecimiento de corazón y la mente. Es rechazar la gracia de Dios, rechazar el don que nos hace de su propio bien y de su felicidad, hermanos. De ahí la imposibilidad automática de que sea perdonado. No es posible el perdón, no porque Dios no quiera perdonar, no es porque Dios no lo pueda perdonar, claro que no, sino es la misma persona, cada uno se mantiene cerrada, endurecida, llena de soberbia y prejuicio. Esa misma persona está bloqueada, cerrada, e impide la gracia de Dios, rechaza la gracia de Dios. Así, para nosotros, este relato evangélico tiene mucha aplicación. Aquí está también para nosotros la enseñanza en esta mañana. La importancia, hermanos, la importancia, la necesidad de conocer a Jesucristo, nuestro Señor. Conocerlo, y conocerlo bien, conocer su palabra, su evangelio, sus sacramentos, y conocerlo no a oídas, no por la opinión de los demás, no por los comentarios exteriores de tanta gente. Lamentablemente, muchos creyentes, muchos católicos, conocen muy poco de Jesucristo, conocen poco de la Iglesia, conocen muy poco incluso de la Virgen María de Guadalupe. Algunos de lo que medio aprendieron por allá en el catecismo cuando fueron a la doctrina para su primera comunión y ya no volvieron a estudiar, ya no volvieron a tomar un libro, un estudio del catecismo, de la doctrina. Se quedó por allá en aquello que por ahí se recibió en la infancia. Y luego se dejan engañar, se dejan confundir por tantas y tantas opiniones falsas, se dejan engañar por opiniones o publicaciones, según las más originales, opiniones según novedosas, o porque lo escucharon de personajes famosos en la televisión, en el cine. En esta época hay mucha información religiosa tendenciosa o malintencionada para confundir, para contrarrestar, para dividir, debilitar la fe. Así podríamos preguntarnos, hermanos, preguntarnos a propósito de qué tanto conocemos a Jesucristo, o es que nos dejamos engañar, confundir. ¿Cuánto tiempo le dedica cada uno a la lectura de la Biblia, por ejemplo? Un buen libro católico, una buena instrucción religiosa. En la casa, ahí en la casa, hermanos,
¿Qué tipo de lecturas o pasatiempos se tienen? ¿Alguna lectura en familia? ¿Algún comentario, una instrucción en la familia? ¿Qué revistas? ¿Qué periódicos? ¿Qué películas se ven ahí en la casa? ¿Algo que edifica o que contamina? Si también se asiste a algún curso, alguna plática, alguna especialidad, alguna catequesis ahí en la comunidad parroquial, un curso, una actualización, para conocer mejor a Jesucristo, para conocer mejor a María Santísima de Guadalupe, nos instruimos, nos dedicamos. Así, ayer aquí en la misa, ya se nos hacía una buena invitación para que conozcamos bien a Jesucristo, que conozcamos mejor a María Santísima de Guadalupe, que estemos abiertos a la enseñanza de Jesús y muy especialmente a la enseñanza, a la verdad de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Aquí en la Basílica, bendito Dios, tenemos estas actividades, estos recursos, esta institución, el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, tenemos el Museo Guadalupano, el Archivo Histórico, aquí en la Basílica, a la disposición del público en general, para instruirnos, para cultivarnos. El Instituto Superior de Estudios Guadalupanos se ofrece permanentemente a todo el público cursos, conferencias, especialidades, ya sea de modo presencial o hasta por internet. Hay libros, hay materiales interesantísimos y todos muy actualizados. Bien, tenemos este material, estas actividades a nuestro alcance sobre la enseñanza de nuestra Madre Santísima de Guadalupe y la vida de San Juan Diego Cuauhtlatoatzi. Porque este es precisamente el propósito de nuestra Madre de Guadalupe. Ella se presenta aquí en el Tepeyac como la dulce madre que nos bendice y nos consuela. Ella es también la misionera, la maestra, la catequista que nos enseña la verdad de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y ella quiere que conozcamos a su Hijo Jesucristo y lo conozcamos bien, lo amemos y lo sigamos como nuestro único Salvador. Así pues, hermanos, acerquémonos a ella, recibamos su bendición maternal, acerquémonos a su Hijo Jesucristo para conocerlo cada vez mejor y tengamos la capacidad de darle nuestra mejor respuesta cristiana cada día, nuestra mejor respuesta en nuestras buenas obras de cada día. Que así sea. Vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, confiadamente a nuestro Dios y Señor, que ha prometido escuchar la oración de los que se reúnen en nombre de su Hijo. A cada petición diremos todos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que todos nuestros hermanos católicos, renovándose intensamente en la fidelidad al Evangelio, muestren a los hermanos separados un testimonio cada vez más claro de Cristo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los ortodoxos encuentren gozo, consuelo y fuerza en las celebraciones de la fe, se vean iluminados y alentados por la contemplación de María y puedan perseverar en la fe cristiana en medio de los ambientes hostiles en los que viven dispersos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los cristianos de las comunidades reformadas vean premiados sus esfuerzos sinceros de vivir de acuerdo con el Evangelio y alcancen una visión plena de toda la verdad que el Señor nos ha revelado. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor nos conceda el gozo de ver crecer el amor mutuo
entre las distintas confesiones cristianas y nos reúna a todos un día no lejano en su única iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco y sus hermanos obispos de todo el mundo, por los presbíteros y diáconos de la Iglesia Católica, oremos. Te rogamos, Señor. Por María Medina Alcázar, Natividad Álvarez, Jesús Galván Rangel y Ramón Torres, difuntos, para que Dios les dé la vida eterna, oremos. Te rogamos, Señor, que nuestras voces y nuestros corazones se unan, hermanos, a la oración de todos los cristianos separados, para pedir a Dios que pronto no haya en su iglesia más que un solo rebaño y un solo pastor. Escucha nuestra oración, ir en un solo rebaño a las ovejas de tu Hijo, para que el mundo te reconozca a ti como único Dios verdadero y a quien tú has enviado, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Oren, hermanos, para que trayendo el altar, los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia
los dones de la unidad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien, en la diversidad de sus dones, es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la Iglesia. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos con alegría diciendo: santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Vicente, diácono y mártir, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Cardenal Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz y el amor de Dios estén con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Monseñor Mayer, por lo que dijo en la homilía. Y es verdad, el Venerable Cabildo quiere formar a todos en lo que es el gran acontecimiento guadalupano para amar y amar mejor a Jesucristo nuestro Señor. Ella nos guía siempre a Jesús. Así que tenemos muchas cosas que poderles ofrecer de aquí del Venerable Cabildo. Todos los lunes en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, ya voy para allá porque comenzamos a las 10:30 las clases. Vienen como 170 y tantas personas, todos los lunes. Así que ojalá que puedan venir
los lunes. Luego tenemos esta noche de museo, el último miércoles, es decir, de este miércoles en 8, es esta plática, esta noche de museo, y lo tenemos a las 6 de la tarde, precisamente en el Museo de la Basílica, que está atrás de la antigua Basílica. Y finalmente tenemos este diplomado que se está dando en la Pontificia Universidad de México, al sur de la Ciudad de México. Ya saben, está la delegación de Tlalpan, atrás está la Universidad Pontificia de México, todos los sábados. Es un curso completo, todos los sábados, y comenzamos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ojalá que nos puedan acompañar. Y también por internet, como bien dijo Monseñor Raimundo Maya, para los que no pueden físicamente cursar este diplomado, a través de la página de la misma Pontificia Universidad. Ustedes ponen en cualquier buscador Universidad Pontificia de México y ahí se meten y ahí está el curso, o morenita.tv, ahí tienen todos los datos. Que Dios los bendiga mucho y ojalá que puedan invitar a familiares y amigos, y ojalá los que nos están viendo por internet, por televisión, también lo hagan. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, Padre Monseñor Chávez, por la invitación. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.